Hola chicos, bienvenidos a esta nueva serie Hardcore. Y pues así es, les traigo una serie de Hardcore porque ya todos los que juegan Minecraft tienen que tener su serie Hardcore. Y bueno, vamos a empezar. Espero que no muera porque el Hardcore es de que si te matas, te mueres. Y vamos a ver qué dificultad está. Fácil, vamos a dejarle en normal. Y bueno, a esta serie Hardcore le puse una semilla que es esta. Menos 67, 12. Bueno, se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, esta semilla se trata de que hay muchos diamantes. Y bueno, vamos a agarrar tantita madera. Y ya más o menos exploré la semilla. Si quieren, ahí jueguen la semilla. Ahorita les enseño las coordenadas también. Y bueno, vamos a ver si sobrevivimos por lo menos unos 10 episodios. O no sé, unos cuantos episodios. Porque Hardcore está cabrón. Haz de cuenta, minas. Y te caes a la lava y te mueres. Ya valió madre el mapa. Se borra solo. Y bueno, ahorita quiero agarrar madera para hacerme un pico y las herramientas, pues. Pero creo que allá vi un pueblo. Les digo que ya la exploré. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. Pero antes me voy a llevar madera. Y bueno, por lo menos voy a vivir ahí con mis amigos los aldeanos, ya que ya saben que ellos siempre te dan de bienvenidos. Miren, allá están. Ah, no, esas son las ovejas. Ah, también necesito ovejas. Vamos a una espada rápidamente. Ay, idiota, si no es así. A ver, una espada para la lana y ya me puedo quedar a dormir aquí. Bueno, que en hardcore no importa la cama, porque si mueres, les digo, ya valiste madre. Pero pues, creo sirve nada más para diagonal home. Creo, no sé si funcione, pero vamos a llevarnos la lana. De todos modos, nos viene bien para cositas. Ven para acá. Miren, me voy a llevar de una vez la caña y los cactus porque voy a hacer reto de hacer una granja de cactus, una granja de caña de azúcar y muchas cositas. Ya sabrán, tendré que sobrevivir. Y bueno, vamos a vivir ahorita con los aldeanos, ya luego me haré mi casa. Pero, ¿dónde está mi mesa de crafteo? Aquí está. Me lo voy a traer, miren, ahí está la casa. Y espero que no se molesten de vivir en el desierto, ya saben que en el desierto solo viven ¿cómo se llaman esos? Bueno, aquí no necesito granja de cactus, ya hay un chingo. Y bueno, ¿dónde vi los diamantes? Porque les digo que voy a explorar esta semilla. Creo aquí. Ah, sí, miren. Miren, chicos. 6, 9 diamantes y una pechera y 4 árboles. Yo no los he puesto, ya estaban. La semilla ya les dije que ahí está. Y creo que aquí no hay nada. No hay nada aquí. ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? A ver, ¿qué quieres? No mames. Bueno, vamos a ver dónde me puedo alojar, porque ya saben que aquí los aldeanos tienen sus casas medias raras, miren. A ver, aquí no hay nada. ¿Qué esto parece una iglesia? No, no hay nada aquí. Bueno, vamos a ver. Creo que, ojalá y que tengan zanahorias, para que así haga mi granja. Bueno, ellos ya las tienen, miren, aquí están. Pero creo que es puro de trigo. No, hay zanahorias, sí, hay zanahorias. Qué bueno. Vamos a agarrar tantitas. Ya tengo mi granja de zanahorias, pero en hardcore se trata de sobrevivir. Y también iré a minar, pero ahorita no, porque ahorita me quiero alojar bien aquí porque necesito esto. A ver. Me voy a hacer una espada, un pico de diamante y una espada. Y bueno, vamos a ver qué más hay. Creo que ya exploré esto, ¿no? Hay un pozo de agua, eso ya lo exploré. Creo que ya es todo. Ah, miren, librerías. Me traeré los libros. Por el momento no me interesan. ¿Dónde haré mi casa? A ver. Y también he visto aquí cerca un templo. Está creo para allá, pero bueno, vamos a hacernos nuestra casa. Para eso necesitamos un pico. Me voy a chingar toda su arcilla. La más chingona. Un pico y una espada. Ahí está. Listo. Y bueno, vamos a quitar la arcilla, la suavecita. Y bueno, quiero ir donde les digo. No mames. Miren, ya cuánto me baja. O sea, si de noche está muy peligroso. O sea, cuando sea de noche, a la camita. Ah, para eso sirve la cama. Entonces, nada, es para dormir. Porque no, si me van a dar unos buenos putazos. Miren, más caña. ¿Para dónde estaba el templo? Por favor, que no se me haya olvidado.
Ay, creo que lo he olvidado. No me acuerdo si era para allá o para acá. Bueno, vamos a ver allá. Porque ahí también hay mucha arenisca para hacerme mi casita, ya saben. Vamos a llevarnos las zanahorias. Porque también comida no hay tanta. Nada más tengo zanahorias. Por allá veo más ovejas. Pero también quiero hacer una granja de vacas y todo eso. Miren, ahí hay otro esqueleto. Y vamos. A ver, ah, miren, aquí está. Y ya casi somos 2000 suscriptores. Qué bueno. Miren, este es el templo. El templo del desierto. Vamos a chingarnos esto. Y en una serie de survival que estaba haciendo, que ya la cancelé porque borré el mapa. Bueno, la formateé mi compu y se borró. No lo guardé. Y bueno, yo no sabía de esto y pues la dejé. Pero esto trae. Hay un tesoro abajo. Hay cositas. Pero nunca, nunca. Hostia, ¿por qué hay piedra flotando? Qué raro, eso yo no lo he puesto. Y no lo puedo agarrar, miren. Hostia. No, no, encantado. ¿Qué dices? Tan siquiera que tengo la de esta en. De este. En de esto. En diamante, si no me hubiera dado. Vamos para abajo. Dios mío, no tengo ningún. ¿Dónde está? Me han dado un flechazo. Y no veo nada. Me están atacando. ¿Qué dices? Espérense, espérense, chicos. Creativo, ¿qué pasa? Perdón por eso, pero ¿dónde están? Aquí no hay nada. Esto está bugueado, chicos. Esto está bugueado. Se los juro que está bugueado, miren. O sea, vamos a alumbrar para que vean. Vamos a robarnos una antorcha. Vamos a borrar esta espada. Miren. Dios, miren, miren. O sea, esto está bugueado. Espérenme. Vamos a salirnos. O sea, está bugueado. Se bugueó esa cosa. Yo no le moví nada. ¡Hostia, que me caigo! Dios mío, ¿qué dices? Qué bugueado estuvo, ¿eh? Bueno, perdón chicos, se bugueó, ¿vieron eso? Qué extraño, ya los cofres, no sé dónde estén. Bueno, no importa. Dios, ¿dónde salí? Que esto se teletransportó a otro lado. Bueno, no importa ya, pero no hice trampa, solamente que estaba bugueado, por eso cambié creativo. Porque no, eso era injusto, esto no es mío, vamos a borrarlo. Esa antorcha. Lo que sí me voy a llevar es. Ay, esto por acá. Me voy a llevar todo lo de esto, toda la arcilla. Y bueno, chicos, ¿ya vieron ahí? ¿Te explotó de repente o qué pasó? Yo nada más no sabía. Pero pues nada, eso no importa. Miren, flechas. Bueno. Y bueno, espero que les guste la serie. Ya que el primer error de Minecraft, porque sí sabía que estaba bugueado, porque no, me estaban disparando y cabrón. Me iban a matar en el primer episodio. Eso no era justo, o sea. Todavía les creo que estuviera ahí el arquero. Pues eso sí es trampa hacer cambiar a creativo. Pero no había nada. O sea, estaba abajo. Y estaba bugueado. Nada más de repente explotó. No sé qué pasó. Pero pues nada, ya está. Y ya se va a hacer de noche. Y ya saben que en la noche te siguen los mobs. No, eso no lo quiero. Y bueno, ya no agarré lo que había. Por Dios, a lo mejor había diamante o no sé. No importa. Para eso están las minas, ¿no creen? Bueno, vámonos. Voy a hacer mi casa. ¿Dónde están los aldeanos? Allá están mis primos los aldeanos. Bueno, ya casi termina el primer episodio. Nada más termino de hacer mi casita. Bueno, vamos a hacer una cama. Mejor no, ahorita no lo voy a hacer la casa porque es de noche. Voy a quedar a vivir con estos. No, están, se ven medio jotos, la verdad. Esos zombies empujando las puertas. ¿Dónde me quedo? La casa más grande, la casa más grande. Dios, no veo. No veo alternativa más que aquí. Bueno, vamos a quedarnos aquí a dormir. Y bueno, vamos a hacernos una cama y a descansar. Bueno, que no cambio la mesa. Y bueno, el primer file, chicos. Miren, hay una mesa de crafteo y yo como idiota no vi. Bueno, vamos a hacer nuestra camita. Así. No mames. Ay, Dios, por. Hijo de la chingada, lárgate. Lárgate, homosexual. No. ¿Qué dices? Ay, monstruo cerca. No, no, no. No. No, 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 no.
No, mames. Dios mío, ¿qué dices? No mames, no mames. No mames, chicos, no mames. ¿Sí vieron eso? O sea, fue increíble. No me la creo. Malditos zombies, no me voy a dejar dormir. Bueno, ya está, chicos. Ahí está el primer episodio. Espero les haya gustado el reto hardcore. El primer episodio, ya saben, si les gustó, me pueden apoyar con un like. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Y los pinches zombies ya se están quemados. Malditos, muéranse. Bueno, sale, se cuidan.